Fueron muchas las actividades que teníamos planeadas para este año. Comenzamos con la bendición de nuestras chaquetas y la bendición para nosotros. Fueron 2 meses y 13 días de marzo que las lucimos. No nos esperábamos nunca esto. Sin embargo, aún tenemos toda la ilusión para seguir con nuestra promo. Actividades, ¿cómo no recordar cuando trabajábamos con nuestros compañeros de 11? Con el profe Wilson preparando actividades, juegos, rondas para los niños más chiquitos el día de la elección del personero estudiantil. Con el profe Yamid y su comité organizando todo el protocolo. Y cómo dejar atrás a nuestros directores de grupo, que día a día nos inculcaban la responsabilidad. Pero lo más gratificante fueron las palabras de nuestros profes, las palabras de felicitación, esas que nos impulsaban cada día a seguir adelante. Cada vez que emprendíamos algo como prom, lo hacíamos con toda la motivación y con todo el amor, porque eso nos movía, el amor que nos teníamos todos y cada uno. Hablando de los niños, dicen que la sonrisa de los niños es la más bella y la más linda. ¿Recuerdas cuando decían nuestros nombres al recibir nuestros ahijados? La actividad que hicimos en compañía de Mauro y Gris con las profes de preescolar de la tarde, Verónica y Diana. ¿Cómo olvidar a esos pequeños valientes? Esos niños venían con nervios de saber quién era su padrino o su madrina. Llegaron con la ilusión de conocernos, de conocer a los muchachos de 11. Los recibimos con una chocolatina. Estuvimos compartiendo con ellos. Se rieron con nosotros. Aunque algunos seguían teniendo miedo, empezaron a coger más confianza con sus padrinos. Vimos cómo se iban en filita con sus profes. Algunos tenían tristeza, pero sin embargo nosotros fuimos a despedirnos con ellos. Y llegó el viernes 13. Ese viernes 13. Sí, como dice Teje, ese viernes 13, aquel viernes 13 que no vamos a olvidar jamás. Ese día felices y dichosos comiendo una deliciosa pizza en la manga, compartiendo como familia de 11 que somos. Porque eso sí, con Gris y con Mauro todo es por igual. Ese día estábamos celebrando el Día del Hombre y de la Mujer y terminamos recibiendo nuestro termo marcado con el logo de nuestra prom y nuestro nombre. ¡Toma, hombre! ¿Quién diría que ese sería nuestro último compartir? Te pregunto, ¿estábamos preparados para esto? La respuesta es obvia, no. Nadie estaba preparado. ¿Escuchas eso? Claro, noticia de última hora y todos, ¿qué pasaría? Al escuchar la alocución del señor presidente el 15 de marzo en las noticias, para todos nosotros los estudiantes fue una alegría inmensa, porque no sabíamos lo que se nos venía encima. Como todos, pensábamos que iban a ser unas simples vacaciones. Pensábamos que iban a ser solo 15 días de receso, pero a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que este virus era muy peligroso. Nos adelantaron nuestras vacaciones de mitad de año. Tuvimos la esperanza de volver algún día, pero nos damos cuenta de que realmente tenemos un futuro incierto, y más nosotros en nuestra promo. Sí, nos adelantaron las vacaciones. Mientras los profesores organizaban el trabajo para unas semanas, nosotros felices en la casa pensando que esto era lo mejor que nos había podido pasar. Pero ¿quién diría que se volvería parte de nuestra rutina extrañar el colegio? Todo fue un caos total al comienzo. Total, todo fue un caos al principio. No sabíamos cómo utilizar un computador como medio de estudio o un celular, pues estábamos acostumbrados a un lápiz y a un cuaderno y se volvieron tan fundamentales como estos. Era un enredo total porque había un blog, había correo, había WhatsApp, la plataforma, todo se volvió realmente importante y era demasiada información para nosotros al principio. No me quiero imaginar para los niños que apenas están empezando en este mundo. Pero mientras eso, mientras todos nos organizábamos, llegó un mes. Un mes que nos marcó a todos. Y para toda la vida. Mayo. Mayo.
Mayo, este año fue un mes demasiado difícil, porque todos teníamos la expectativa de poder honrar a nuestra madre acá, en el colegio, juntos. Teníamos demasiadas expectativas para este mes, pero lo que nos gratifica y el recuerdo, uno de los recuerdos más hermosos que tenemos es el 31 de mayo del año pasado. Lo vivimos y lo trabajamos como si supiéramos que este año no pudiéramos vivir juntos este mes tan bonito. Después de muchos años, más adelante, cuando todo esto ya haya sido un antiguo paréntesis en nuestras historias, nuestros hijos, que probablemente no les haya tocado nada, quizás nos pregunten, ¿qué hacías en aquel extraño 2020 que ocurrió el fenómeno del coronavirus? Y nosotros con mayor exactitud les diremos, yo fui estudiante del grado 11 y ayudé a mantener el colegio abierto. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Sin embargo, solo nos queda darle gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias, hemos sabido salir adelante. Dicen que todas las promociones dejan huella, pero nosotros con esta experiencia podemos tener en claro que podemos ser una de las mejores promociones. Somos amigos. Somos familia. Somos fuerza. Somos directos. Perseguidores de sueños.